Bienvenidos a este emocionante video lleno de datos curiosos. Prepárense para sorprenderse y aprender algo nuevo mientras exploramos un mundo fascinante de información intrigante. Comencemos. Número 1. Los científicos han realizado un fascinante descubrimiento sobre el comportamiento de las hormigas en relación con la manipulación de semillas, después de recolectar granos y semillas para su alimentación. Las hormigas las esconden bajo tierra y las parten en dos mitades. Este proceso tiene un propósito claro: evitar que las semillas germinen, lo que les permite almacenarlas durante periodos prolongados sin que pierdan su valor nutricional. Sin embargo, lo que dejó perplejos a los científicos fue el comportamiento específico de las hormigas con respecto a las semillas de cilantro, en lugar de dividirlas en dos mitades como lo hacen con otras semillas. Las hormigas las parten en cuatro partes. Intrigados por esta observación, los científicos se embarcaron en una investigación para comprender mejor este comportamiento. Después de investigar a fondo, descubrieron que las semillas de cilantro tienen una capacidad única para brotar incluso si se cortan por la mitad. Sin embargo, cuando se dividen en cuatro trozos, estas semillas ya no pueden germinar. Este hallazgo plantea la pregunta: ¿cómo las hormigas llegaron a este conocimiento? La respuesta más lógica es que este comportamiento no fue enseñado a las hormigas por ninguna entidad externa. En su lugar, es probable que haya evolucionado a través de procesos de selección natural a lo largo del tiempo. Las hormigas, como muchas otras especies, poseen una capacidad para adaptarse a su entorno y aprender de sus experiencias. En el caso del cilantro, las hormigas probablemente descubrieron instintivamente que dividir las semillas en cuatro partes evita que germinen, lo que les proporciona una ventaja adaptativa en términos de almacenamiento y preservación de alimentos para su colonia. Número 2. La ignora africana es una planta parásita única y fascinante que se encuentra en las regiones semiáridas del sur de África. A diferencia de la mayoría de las plantas, la ignora africana no realiza fotosíntesis, lo que significa que no produce su propio alimento a partir de la luz solar como lo hacen la mayoría de las plantas verdes. En cambio, esta planta ha evolucionado para sobrevivir como un parásito, obteniendo los nutrientes que necesita de otras plantas. La ignora africana tiene una estructura subterránea compleja que incluye raíces especializadas que se adhieren a las raíces de ciertas plantas huéspedes, principalmente de la familia Euphorbiaceae. Estas raíces chupadoras permiten a la ignora africana extraer nutrientes, agua y minerales de las plantas huéspedes, proporcionándole los recursos necesarios para su crecimiento y desarrollo. A pesar de su estilo de vida parasitario, la ignora africana produce una flor distintiva que emerge del suelo. Esta flor, que tiene una apariencia carnosa y un olor desagradable, a menudo se asemeja a la carne en descomposición, atrayendo a polinizadores como escarabajos y moscas carroñeras. Estos insectos visitan la flor en busca de alimento o un lugar para poner sus huevos, y en el proceso polinizan la planta. Una vez que la flor ha sido polinizada con éxito, la ignora africana produce frutos que contienen semillas. Estos frutos son consumidos por animales que luego dispersan las semillas a través de sus excrementos, ayudando así a la planta a propagarse y colonizar nuevos territorios. La capacidad de la ignora africana para sobrevivir como parásito en un entorno donde la disponibilidad de nutrientes es limitada es un ejemplo asombroso de adaptación evolutiva. Aunque puede parecer extraña y poco convencional en su método de obtención de nutrientes, la ignora africana ha encontrado un nicho ecológico único que le permite prosperar en un entorno hostil y desafiante. Número 3. El término terminador se utiliza comúnmente en astronomía para describir la línea de separación entre la luz y la oscuridad en la superficie de un cuerpo celeste, como la Tierra, la Luna u otros planetas. Esta línea marca el límite entre el día y la noche en el cuerpo celeste en cuestión. El movimiento del terminador está directamente relacionado con la rotación del cuerpo celeste sobre su eje. En el caso de la Tierra, por ejemplo, el terminador se desplaza de oeste a este a medida que el planeta gira sobre su eje en dirección este. Esto significa que diferentes partes del mundo experimentan el amanecer y el atardecer en momentos diferentes a lo largo del día. El terminador es especialmente evidente durante el amanecer y el atardecer, cuando la transición entre la luz del día y la oscuridad de la noche es más evidente. Durante estos momentos, se pueden observar fenómenos como el resplandor crepuscular, cuando el cielo aún está iluminado después de la puesta del sol o antes del amanecer, debido a la dispersión de la luz solar en la atmósfera. El estudio del terminador no solo es importante para comprender los ciclos diurnos y nocturnos en los cuerpos celestes, sino que también es relevante en campos como la climatología y la geografía, ya que afecta a los patrones de temperatura y clima en diferentes regiones del mundo. Además, en el caso de la Luna, el terminador es una ubicación estratégica para la observación astronómica, ya que la luz y la sombra resaltan los detalles topográficos de la superficie lunar, como cráteres y montañas. Número 4. Cleopatra fue una figura histórica fascinante que desempeñó un papel crucial en la historia del Antiguo Egipto y en las relaciones con Roma. Ascendió al trono de Egipto a la edad de 17 años, luego de la muerte de su padre Ptolomeo XII.
En el año 51 a.C., su reinado estuvo marcado por una serie de conflictos políticos y militares, así como por su alianza y posterior enfrentamiento con Julio César y Marco Antonio, líderes romanos prominentes de la época. Cleopatra murió a la edad de 39 años, según los registros históricos, alrededor del año 30 a.C., aunque las circunstancias exactas de su muerte son objeto de debate, se cree que se suicidó mediante la aplicación de veneno de serpiente. Como se relata en algunas fuentes antiguas, además de su papel político y militar, Cleopatra era conocida por su excepcional inteligencia y habilidades lingüísticas. Se dice que hablaba al menos 10 idiomas, incluidos el egipcio antiguo, griego, latín, hebreo y arameo. Entre otros, esta habilidad lingüística fue una parte importante de su capacidad para comunicarse efectivamente con una amplia gama de personas en su papel como reina y diplomática. Cleopatra recibió una educación excepcional para una princesa de la época. Como miembro de la dinastía ptolemaica, que tenía sus raíces en la antigua Grecia, Cleopatra fue educada en la tradición griega, lo que incluía la enseñanza de literatura, filosofía, historia, matemáticas y ciencias. La figura de Cleopatra ha sido inmortalizada en la literatura, el arte y el cine a lo largo de los siglos, y sigue siendo una de las figuras históricas más intrigantes y estudiadas de la antigüedad. Su vida y legado continúan inspirando fascinación y debate hasta el día de hoy. Número 5. El volcán Kwaiyen, situado en la isla de Java en Indonesia, es un destino fascinante tanto para científicos como para turistas aventureros. Su cráter, de aproximadamente 200 metros de profundidad, alberga un lago de agua ácida, que es uno de los cuerpos de agua más ácidos del mundo, con un pH de alrededor de 0.5. Este lago de ácido sulfúrico es una característica única y rara en el mundo. Uno de los aspectos más destacados del volcán Kwaiyen es su espectacular fenómeno de la lava azul. Este fenómeno ocurre cuando el gas sulfuroso altamente inflamable que emana del cráter entra en contacto con el aire y se enciende, produciendo una llama azul intensa. Este espectáculo de luz azul brillante es particularmente impresionante durante la noche, cuando contrasta con la oscuridad del entorno circundante. La causa exacta de la coloración azul de la lava no está completamente comprendida, pero se cree que está relacionada con la presencia de azufre y compuestos de azufre en los gases volcánicos, la alta temperatura del gas, junto con la presencia de ciertos elementos químicos, como el azufre, puede provocar la emisión de luz azul durante la combustión. Además de la lava azul y el lago ácido, el volcán Kwaiyen también es conocido por su actividad minera de azufre. Los mineros Loka les extraen azufre del cráter, utilizando métodos tradicionales que involucran la extracción manual y el transporte de grandes cargas de azufre en cestas de mimbre. A pesar de su belleza impresionante, es importante tener en cuenta que el volcán Kwaiyen también presenta peligros, incluidos los gases tóxicos y la actividad volcánica. Los visitantes deben seguir todas las precauciones de seguridad recomendadas y considerar contratar guías locales experimentados para garantizar una experiencia segura y gratificante en este espectacular entorno natural. Número 6. David Hahn fue un adolescente estadounidense que ganó notoriedad en la década de 1990 por sus intentos de construir un reactor nuclear en el cobertizo del jardín de su casa en Michigan. Hahn era un joven apasionado por la ciencia y la ingeniería, y desde una edad temprana mostró un interés particular en la química y la física nuclear. A lo largo de varios años, Hahn recopiló materiales radiactivos de artículos de uso común, como alarmas contra incendios, luminiscencia de relojes y medicamentos de venta libre, entre otros, utilizando estos materiales y su conocimiento autodidacta. Hahn intentó construir un reactor nuclear en el cobertizo de su jardín. A pesar de sus esfuerzos y su dedicación, el reactor nuclear de Hahn nunca alcanzó la criticidad, lo que significa que nunca produjo una reacción nuclear autosostenida. Sin embargo, su proyecto fue descubierto por las autoridades locales después de que vecinos informaran de una extraña actividad en su jardín. Tras el descubrimiento, se llevó a cabo una operación de limpieza y descontaminación en el área, ya que se encontraron niveles peligrosos de radiación en el cobertizo de Hahn en otros lugares cercanos. Hahn fue investigado por violar numerosas leyes y regulaciones de seguridad nuclear, pero finalmente no se presentaron cargos en su contra. A pesar de su intento fallido de construir un reactor nuclear, el caso de David Hahn sigue siendo un ejemplo extremo de la curiosidad científica y el deseo de explorar los límites de la ciencia, así como un recordatorio de la importancia de la seguridad y la regulación en el manejo de materiales radiactivos. Número 7. Los pendes gigantes, una especie icónica y querida en todo el mundo, tienen una característica sobresaliente en su ciclo de vida. Sus crías recién nacidas son excepcionalmente pequeñas en comparación con sus padres adultos.
Un panda recién nacido puede pesar entre 100 y 200 gramos, lo que equivale aproximadamente al peso de una manzana o una barra de chocolate pequeña. Esta pequeña masa corporal los convierte en uno de los mamíferos más pequeños en relación con el tamaño de sus padres en el reino animal. La diminuta estatura de los pandas recién nacidos es una adaptación fascinante a su estilo de vida, dado que las hembras pandas dan a luz a menudo a gemelos. Tener crías pequeñas facilita su parto y les permite cuidar a múltiples crías con mayor eficacia. Sin embargo, esta pequeñez también conlleva desafíos, ya que los pandas recién nacidos son extremadamente vulnerables durante las primeras semanas de vida. Dependiendo del cuidado de su madre, en el caso de los pandas en cautiverio, de los cuidadores humanos, estos pequeños pandas necesitan atención constante para sobrevivir y prosperar. El cuidado de las crías de panda es crucial para el éxito reproductivo de la especie. Las madres pandas son extremadamente protectoras y dedicadas a sus crías, proporcionándoles calor, leche materna y cuidado constante durante los primeros meses de vida. En cautiverio, los cuidadores humanos también desempeñan un papel vital en el cuidado de los pandas recién nacidos, brindándoles cuidados médicos, alimentación y estimulación adecuada para garantizar su crecimiento y desarrollo saludables. A medida que los pandas recién nacidos crecen, alcanzan hitos importantes en su desarrollo, como abrir los ojos y comenzar a gatear, gradualmente, con el cuidado adecuado. Estos pequeños pandas crecerán hasta convertirse en los adorables pandas gigantes que conocemos y amamos, contribuyendo así a la preservación de esta especie amenazada y única. Número 8. El olor distintivo de la hierba cortada es una señal de que las plantas están siendo dañadas o lesionadas de alguna manera, cuando se corta la hierba o se produce cualquier tipo de daño físico en las plantas. Estas liberan una serie de compuestos químicos volátiles en el aire. Estos compuestos incluyen una variedad de sustancias orgánicas como el ácido hexenal y el ácido octenal, que contribuyen al olor característico de la hierba recién cortada. La liberación de estos compuestos químicos es una respuesta defensiva de las plantas ante el daño. Se cree que esta señalización química ayuda a las plantas a comunicarse entre sí y con otros organismos en su entorno. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que las plantas vecinas pueden detectar los compuestos químicos liberados por una planta dañada y activar mecanismos de defensa propios en preparación para un posible ataque. Además, algunos organismos beneficiosos, como los insectos depredadores de herbívoros, pueden ser atraídos por los compuestos químicos liberados por las plantas dañadas. Estos insectos pueden ayudar a controlar las poblaciones de herbívoros que están dañando las plantas. El olor de la hierba cortada es una señal de alarma que las plantas emiten cuando están siendo dañadas o lesionadas. Esta señalización química desempeña un papel importante en la defensa y la comunicación de las plantas en su entorno. Número 9. La canela es una especie altamente valorada y ampliamente utilizada en la cocina y la medicina tradicional en todo el mundo. ¿Sabías que se obtiene de la corteza interna del árbol de canela, que pertenece a la especie Cinnamomum verum o Cinnamomum ceylanicum? Este árbol es originario de Sri Lanka, donde se cultivan en climas tropicales, pero también se cultiva en otras regiones de Asia, como Indonesia, India, Vietnam y China. El proceso de producción de la canela implica cosechar la corteza interna del árbol de canela. Esta corteza se desprende de la madera del árbol y se deja secar, lo que provoca que se enrolle en forma de bastones característicos de canela. También se puede moler en polvo para su uso en diversas recetas y preparaciones culinarias. La canela se destaca por su sabor dulce y aromático, que se debe a los aceites esenciales presentes en la corteza interna del árbol. Estos aceites, como el cinamaldehído, son responsables del distintivo aroma y sabor a canela. En la cocina, la canela se utiliza en una amplia variedad de platos y recetas, tanto dulces como saladas. Es un ingrediente común en la repostería, donde se utiliza en la preparación de pasteles, galletas, panes y postres. También se utiliza en platos salados, como curries, guisos y platos de arroz. Además de su uso culinario, la canela tiene una larga historia de uso en la medicina tradicional. Se cree que tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas y se ha utilizado para tratar una variedad de dolencias como problemas digestivos, inflamación y dolores menstruales. La canela es una especie versátil y sabrosa que se obtiene de la corteza interna del árbol de canela. Su sabor distintivo y sus posibles beneficios para la salud la han convertido en un ingrediente popular en la cocina y la medicina tradicional en todo el mundo. Número 10. En algunas partes de China, especialmente en áreas urbanas, durante los calurosos meses de verano, los vendedores ambulantes ofrecen una opción refrescante y única de comida rápida, cubitos de hielo con sabores. Estos cubitos de hielo, además de ser una forma efectiva de combatir el calor, están impregnados con una variedad de sabores, incluyendo cebollino, comino y otras especias, lo que los convierte en una experiencia culinaria distintiva. La práctica de agregar sabores y especias a los cubitos de hielo resalta la creatividad y la versatilidad de la cocina callejera china. Por ejemplo, los cubitos de hielo con sabor a cebollino pueden ofrecer un toque refrescante y herbáceo,
Mientras que, los cubitos de hielo con comino pueden agregar un sabor más terroso y complejo. Estos cubitos de hielo con sabores no solo se disfrutan como un bocadillo refrescante por sí solos, sino que también pueden complementar una variedad de platos y bebidas. Por ejemplo, se pueden servir como acompañamiento para platos picantes o grasosos para ayudar a refrescar el paladar, o se pueden agregar a bebidas como té o jugos para agregar un toque de sabor único. La popularidad de los cubitos de hielo con sabores como opción de comida callejera demuestra la disposición de los vendedores chinos para experimentar con nuevos sabores y ofrecer opciones únicas y emocionantes a los clientes. Esta práctica también refleja la diversidad y la riqueza de la cultura culinaria china, que continúa evolucionando y sorprendiendo con sus creaciones innovadoras. Gracias por unirte a este emocionante viaje de descubrimiento. ¿Quién sabe qué maravillas nos depara el futuro? Mantente atento para más datos curiosos y recuerda siempre mantener viva tu curiosidad. Nos vemos en el próximo video. Adiós por ahora.